Él es José, docente de la Facultad de Ingeniería Química. Y esto, una lapicera, de esas que escriben sin usar tinta. Están los dos juntos porque José nos va a enseñar cómo hacer una lapicera electroquímica. Algunas reacciones químicas pueden ser usadas para generar corriente eléctrica continua, pero también esta corriente puede provocar transformaciones químicas. Hoy vamos a hacer una lapicera electroquímica, que en lugar de tinta, utiliza un flujo de electrones. La lapicera deja un trazo de color debido al cambio de acidez provocado por una reacción química. Antes de comenzar, tenemos que tomar algunas medidas de seguridad. Usar guardapolvo, gafas y guantes. Para poder hacer una lapicera electroquímica, tenemos que construir un circuito eléctrico para corriente continua. Para eso vamos a necesitar una solución de cloruro de sodio en agua, solución de indicador de fenolftaleína, una pila de 9 volt, cable común de los usados en la vida diaria, un conector para la pila con terminales eléctricos, cinta de aislar, una lapicera agotada sin tinta, alambre de estaño de los usados para soldar, un terminal tipo cocodrilo, papel de filtro, una tableta con sujetador y un poquito de algodón. Ahora sí, estamos listos para comenzar. ¿Cómo lo hacemos, José? Se puede utilizar este tipo de pila porque el cambio químico involucrado necesita bajo voltaje. La pila tiene dos polos, el positivo y el negativo. Al cable del conector unido al polo positivo de la pila, se le adiciona el cocodrilo. De esta manera, se construye el primero de los electrodos, el ánodo. El alambre de estaño se introduce dentro de la lapicera de manera que aparezca unos pocos milímetros por la punta donde previamente se ha extraído la bolita metálica. Este se conecta en forma adecuada con un cable de cobre hasta el borne negativo de la pila. De esta manera está listo el segundo electrodo, el cátodo. A continuación, se sujeta el papel a la tabla y se conecta el terminal del cocodrilo. Ahora el circuito eléctrico está abierto y la solución de cloruro de sodio y la reacción química se encargarán de cerrarlo. Ahora debemos preparar una solución de cloruro de sodio en agua a la que se agrega la solución del indicador ácido-base. A continuación, se toma un vaso de precipitado de 50 mililitros, se le agrega 20 mililitros de solución de cloruro de sodio y 20 gotas de la solución de fenolftaleína. Finalmente, se embebe el papel con la mezcla preparada. Es importante que quede bien húmeda. Ahora sí, podemos escribir o dibujar con la lapicera electroquímica. A ver cómo queda, José.
Pero si la lapicera no tiene tinta, ¿por qué escribe? Al apoyar la lapicera, se cierra el circuito eléctrico. La corriente circula debido a la presencia de los iones del cloruro de sodio disueltos en agua. El aporte de los electrones que emergen del bolígrafo generan una reacción química que naturalmente no es espontánea. En el cocodrilo, los cloruros se oxidan a cloro, produciéndose electrones que retoman al interior de la pila. En el cátodo, los electrones que emergen de la pila y circulan a través de la lapicera electroquímica obligan a que el agua de la solución se reduzca a hidrógeno y a la vez formen iones hidróxidos, aumentando la basicidad del sistema. La fenolftaleína pasa de incoloro a fucsia, formándose un trazo coloreado. Tené la precaución de no colocar el electrodo negativo demasiado cerca del positivo para evitar generar chispas, y mucho menos que los electrodos se toquen entre sí para evitar que el circuito eléctrico se cierre sin pasar por la solución de cloruro de sodio. Para evitar desgarrar el papel, es mejor lijar la punta del alambre. Para que la reacción química ocurra, el circuito eléctrico tiene que estar cerrado. Por eso no se puede escribir en partes secas del papel. Es importante que se mantenga siempre bien húmedo. Entonces, el trazo de color que deja la lapicera se debe a la aparición, como producto, de los iones hidróxidos que provocan un cambio en el color del indicador de acidez. Así, gracias a los iones en movimiento, aparecen y desaparecen los trazos de esta lapicera tan especial. Gracias, José. Ahora ya sabemos cómo y por qué es posible escribir con una lapicera sin tinta. Thank you.